Un año más estamos dictando el curso, el taller que se hace en este tiempo por el tema de los fieles difuntos y bueno, estamos realizando coronas, perdón, para los difuntos. Y bueno, el material que estamos usando es goma eva, trabajamos con molde y bueno, después te traen alambre para el tema del armado de las coronas, con papeles, el alambre de, también el dulce, que es para el alambre floral también, y bueno, de ahí realizamos y vamos marcando. Esto nos están colaborando acá el personal de acá que trabaja también justamente acá en el centro de día, doña Sara, doña Teresa. Bueno, agradecerle también a la coordinadora Blanca, este año superó mucho. Se hizo el llamado de inscripción en la municipalidad y acá también en el hogar, y bueno, vinieron bastante. Y esta es una forma también de hacer llegar al que el vecino se acerque, ¿sí?, a este tipo, para realizar este tipo de actividades. Y por supuesto, no perdiendo nuestras costumbres y revalorizar eso, lo que nosotros como grandes que somos, y que nuestra juventud, más la niñez, la está perdiendo. Es un punto de encuentro también, ¿no? Para encontrarse con amigos, familiares. Así es un punto de encuentro donde uno realmente tiene ocasiones muy rara vez de encontrarse con vecinos de que hace mucho nos dejamos de ver. Y me pareció muy linda la iniciativa y los docentes que están a cargo con muy buena disposición, y eso hay que valorizar. Me siento muy feliz, muy contenta de estar en este curso por todas las personas que me enseñaron cosas muy bellas y la municipalidad que dio esta oportunidad, porque yo soy de los adultos mayores y tengo muchas posibilidades de poder estar en muchas cosas, y esta es una gran oportunidad que he tenido en este momento de hacer las flores. Me siento muy contenta y feliz, y le agradezco, felicitación al intendente y a toda su comitiva.